¿Y qué tal, gente de YouTube? Aquí Ajar Carnivore 26 reportándose en un nuevo video para el canal, en esta ocasión con el prólogo del fanfic El Jefe Maestro en Dead Space, y algunos detalles del mismo. Comencemos con estos últimos antes de pasar al prólogo. Este fanfic se ubica meses después del final de Halo 3 y comienzos de Dead Space 2. El armamento del jefe no será tan limitado como en el fanfic con los zombies, pero tampoco será excesivo, pues recordemos que Dead Space tiene un toque de terror, y si el jefe va sobrado de armamento creo que se perderá un poco la gracia. También, a diferencia de otros fanfics que he realizado, aquí el jefe tendrá una personalidad similar a la de los juegos, mientras que con Isaac pues veré qué hago XD, pero creo que eso sería lo más importante, por lo que sin más rellenuto vamos a darle. Prólogo. Ha pasado casi medio año desde la victoria en el Arca, el fin de la guerra humano Covenant con la disolución del mismo y la aparente erradicación del Flood, causando por consecuencia una época de paz casi inédita desde hace décadas para la humanidad. Sin embargo, eso tuvo un costo: el jefe maestro, considerado el Spartan más admirado y temido por igual, y el principal responsable de los sucesos antes comentados. Después de la destrucción del anillo Halo en el Arca no se supo más de él. Esto causó que fuera considerado como desaparecido en acción, pero en verdad no había muerto. Todo este tiempo estuvo vagando en los restos de la Forward and the Dawn, al lado de su compañera Cortana, quien estaba al pendiente de cualquier posible amenaza o contacto y, en caso de ser necesario, despertar una vez más al jefe maestro. Pero aquí, a diferencia de la historia original, la mayoría de sistemas de la fragata habían sido dañados. Eso provocaría que Cortana no se diera cuenta que la Dawn había logrado aproximarse a un sistema planetario extrañamente similar al sistema solar, pues la fragata se acercó a una luna muy parecida a Titán. En dicha luna orbitaba una especie de estación espacial, pero la Dawn sería atraída por la gravedad de la luna y sería arrastrada a su interior. En el trayecto la fragata recibiría varios impactos de asteroides causando daños significativos. Esto provocaría la reactivación de Cortana, la cual rápidamente se dispondría a despertar al jefe, pero al ser consciente del pobre estado en el que se encontraban los sistemas de la Dawn, algo de duda se generaría en su interior. Mientras eso ocurría en alguna parte de esa estación, se encontraba un hombre cuyos traumas de eventos pasados lo perseguían, sin saber que eso solo era el comienzo de su dolor. Isaac, ¿estás ahí? ¡Responde, Isaac! ¡Ay, Dios! Lo siento mucho, Isaac. Olvidé la diferencia horaria. Te llamaré bien, más tarde. Está bien. ¿Cómo te va? Bien. Tenías razón, Isaac. El Ishimura es una nave fantástica. Tengo muchísima suerte por poder trabajar en ella. Disfrútalo mientras dure. El año que viene la retirarán del servicio. Isaac. Gracias. ¿Por qué? Por obligarme a hacerlo. Si no hubiera sido por ti, nunca habría llegado tan lejos. Tú me animaste a seguir adelante. Recuerda que te he dejado ir 6 meses para que puedas hacer esto. Creo que el transmisor se está quedando sin alcance. ¡Isaac! Se ha dejado llevar durante un momento, señor Clark. Me
Estaba hablando de sus pesadillas sobre su... sobre su novia fallecida. ¿Cómo se llamaba? Nicole. No quería que esto acabara así. Quería verte de nuevo. Una vez más. Te amo. Siempre te he amado. Sí. Nicole Brennan. Era oficial médico destinada a bordo de una nave de extracción planetaria. ¿El Ishimura? El USG Ishimura, sí. Era parte de una operación minera en Aegis 7. Tengo entendido que se perdieron las comunicaciones tras su llegada. Usted formaba parte de la misión de reparación. Fue como voluntario, ¿es verdad? ¿Qué fue lo que encontraron en esa nave, Isaac? Encontraron algo. ¿Qué encontraron en esa nave, Isaac? La efigie. ¿Entró en contacto con esa efigie? Le provocaba visiones, ¿cierto? Visiones que no quería tener. ¡Me hablaba! ¿Qué le decía a Isaac? ¿Qué le decía a Isaac? ¡Isaac! ¡Isaac! ¡Me oyes! Y bueno gente, espero que les haya gustado el prólogo, algo sencillo pero poco a poco vamos mejorando XD, y bueno ahora sí ya el próximo video que suba será el del especial preguntas y respuestas, y bueno creo que eso sería todo por este video, por lo que solo me queda decir que un me gusta se agradece bastante, al igual que una suscripción, pero bueno, yo sin otra cosa que decir, me despido y nos vemos pronto. Se pone caliente cuando escucha este perreo. Y yo también me pongo caliente si la veo. Ella tan bonita, por ahí tan solita. Con esa cinturita, bailándome cerquita. Se pone caliente cuando escucha este perreo.